Tenemos un espacio popular más y hoy tenemos una invitada de honor. Tenemos a Beatriz Gascón, diputada autonómica delegada en educación. Muy buenas, Begoña. Buenas tardes, Beatriz. Beatriz. No pasa nada. Con lo de la B me pasa muchísimas veces. Además, es verdad. Bueno, pasa mucho, sí. Bueno, pues también con nosotros se encuentra Miguel Barrachina. Muy buenas, Miguel. Encantado, un placer, como siempre. Y bueno, como tú siempre nos cuentas cosas, ¿qué te parece si empezamos con Beatriz y que nos hable de una actuación que está llevando desde la Generalitat, muy similar a hace 20 años a Cataluña, pero que nos afecta a la comarca del Alto Palancia sobre todo, sí, sí. Y que es esa imposición del valenciano? Pues sí, bueno, muy parecido a Cataluña, no, exactamente igual que lo están haciendo en Cataluña. La verdad es que este curso ya se estaba aplicando, el problema es que la ley de la imposición lingüística, el curso que viene, se va a aplicar en todos los institutos de la comarca y esto va a suponer que las asignaturas más importantes, un 25% de esas asignaturas, estamos hablando de matemáticas, de física y química, de geografía e historia, de filosofía, es decir, asignaturas que son muy complejas, se van a dar en valenciano y entonces alumnos que, por ejemplo, los que vayan a hacer segundo de bachillerato, que tengan que cursar después una selectividad, van a tener que hacer frente pues eso, a toda una asignatura de la que después se van a tener que examinar estudiándola todo el curso en valenciano. Es una auténtica barbaridad. Además, sin preguntárselo a nadie, cambiando las reglas del juego a mitad de partido, porque es gente que desde la libertad más absoluta ha decidido estudiar en castellano y ahora de repente viene Compromís y el PSOE y les dice no, no, ahora vais a estudiar en valenciano porque nosotros vamos a pensar por vosotros y decidimos que esto es lo mejor. Es decir, arrebatan las libertades, imponen el valenciano, calcan el modelo catalán y nosotros estamos francamente preocupados y denunciando la situación para que no se produzca. Y para los alumnos de estos ciclos que acaban y que tienen que hacer ese acceso o ese cambio, ¿no se podría considerar un impasse para que empezara de menos a más y no tuvieran esos problemas los niños? Bueno, los es que esta es la segunda parte de la historia. El conseller, que antes de serlo escribía en sus blogs que sin desobediencia no hay independencia para conseguir la formación de los países catalans, pues este señor ahora dice que la ley, bueno, que es muy interpretable. No, él ha hecho una ley y la ley lo dice textualmente como lo acabo de explicar, que el curso que viene las zonas castellano parlantes ya no podrán estar exentas, sino que tendrán que cursar el 25% de esas asignaturas más importantes en valenciano. Luego dice, se podrán hacer proyectos experimentales, a lo mejor lo hacemos de forma más progresiva, es pan para hoy, hambre para mañana, a lo mejor tienen suerte y para el curso que viene, para que la gente no se manifieste, lo hacen un poquito más light, pero dentro de dos cursos tendremos exactamente el mismo problema. Son un partido nacionalista, un partido radical, y no van a renunciar a su objetivo, que es, pues eso, los países catalans, una educación nacionalista, catalanista, y por lo tanto es un objetivo irrenunciable, la obligatoriedad, la imposición, mejor dicho, de estudiar y imponer el catalán, porque ni siquiera es valenciano, en zonas castellano parlantes. Llevéis una lucha desde la pasada legislatura, luchando para que no solamente el Alto Palancia, sino que también tenemos en la comunidad valenciana otras zonas castellano parlantes y que también están reivindicándolo. Es el caso de tu compañera que estuvo aquí con nosotros y que en Orihuela pues, se iba a hacer también una manifestación para reivindicarlo. Pero ahora que ya se sabe que se va a imponer sí o sí, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Bueno, nosotros hemos puesto a disposición de todas las familias los recursos jurídicos del partido, porque consideramos que como esto es muy importante, el problema es que esto es como muy, muy farragoso, muy técnico, ¿no? Pero a partir del mes que viene los centros van a decidir qué asignaturas se van a dar en valenciano. Esto es un proceso que se conoce con el nombre de proyectos lingüísticos. Si esos proyectos no se ajustan a la legalidad, el Partido Popular pone a disposición su servicio jurídico para poder impugnarlos, porque al final la única vía que nos han dejado es la vía jurídica, la vía judicial. Lo hemos intentado a través del diálogo, a través del sentido común, a través de la vía parlamentaria, pero están totalmente cerrados, no nos escuchan. Así que desde el PP ponemos a disposición pues eso, todos los abogados para que todas las familias que sientan que se están vulnerando sus derechos, que además por ley estas zonas están blindadas para que desde la libertad más absoluta, si no se quiere estudiar valenciano, no se les tenga que imponer, ayudarles, asesorarles y que desde luego puedan optar por el tipo de
educación que quieran, tal y como dice la Constitución, no por otra cosa. Y por lo que comentabas, yo creo que es importante que la gente sepa qué es lo que ha pasado, ¿no? Un poco. Es que desde el decreto del chantaje lingüístico, que lo llamábamos así porque les decía a las familias, si queréis que vuestros hijos aprendan inglés, a ver qué familia no va a querer, ¿no?, que sus hijos aprendan inglés, vas a tener que estudiar el máximo número de horas de valenciano posible. Eso es un chantaje tremendo. Encima, las zonas castellano parlantes, las zonas que iban a elegir castellano, eran las básicas. Y los alumnos que optaban por el valenciano, los avanzados. El TSJ, porque claro, al final dicen, no, claro, esto es del PP, no. El Tribunal Superior de Justicia dijo que ese modelo era ilegal, que contravenía la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley 2, jurisprudencia. Y ese modelo que lo tumbó el TSJ, que dijo que era ilegal, que arrinconaba el castellano, que lo marginaba, que desterraba la voluntad de las familias, todo eso lo dijo el TSJ, lo han calcado en esta ley. Con esa ley ilegal es la que están estudiando nuestros hijos. Por lo tanto, estamos de verdad preocupados, escandalizados y a disposición de todo el mundo para frenarlo. Es que no hay otra. Esto no se puede seguir aplicando de esta manera. ¿Aproximadamente qué población, qué número de población son castellanoparlantes en toda la comunidad valenciana? En torno a un 30%, en torno a un 30% son zonas castellanoparlantes en toda la comunidad. De todas formas, a mí no me gustaría, hoy estamos en una zona castellanoparlante y toca, pero yo soy de Castellón Capital, por ejemplo, y pese a que la mayoría de las líneas son en valenciano, hay muchos estudiantes que habían estudiado en castellano y el curso que viene van a tener exactamente el mismo problema. Se van a encontrar con que en mitad de la secundaria o en mitad del bachillerato les van a cambiar las reglas del juego. Es decir, esta ley no solamente va a afectar a zonas castellanoparlantes, afecta a toda la comunidad valenciana, porque desde luego el objetivo no es el aprendizaje de lenguas, el objetivo es imponer una determinada forma de pensar, su forma de hablar, su forma de entender la política y la vida. Es decir, se está adoctrinando en las aulas a través de una ley lingüística, exactamente lo mismo que se hizo en Cataluña. Por lo tanto, es verdad que se visibiliza más en zonas castellanoparlantes, pero va a afectar a toda la comunidad. Bueno, vamos a cambiar un poco porque yo a Miguel también le quiero preguntar una noticia que salía esta semana y una convocatoria, una manifestación por ese engaño a los agricultores y ganaderos que las ayudas no las reciben, pero cuando les toca pagar los impuestos... Sí, pues bueno, justamente los agricultores de toda España, no solo los valencianos, han salido andaluces, extremeños, están hartos de las mentiras del gobierno y de que es verdad que los precios son bajos porque llegan al consumidor bajos y hay mucho intermediario, pero si los precios son bajos y el gobierno te sube los costes, te sube los gastos, al final abandonas los cultivos. Y la comunidad valenciana es récord de España, 2.225 hectáreas abandonadas el año pasado y se sienten estafados y de hecho la unanimidad de las asociaciones ha convocado una manifestación para el viernes en la cual se llama Basta ya de engaños, agricultores y ganaderos. El último ha sido la subida del salario mínimo, que es el mismo para Barcelona, para Madrid, que para un agricultor de Pina de Montalgrau, y por tanto son costes que no se pueden soportar. Y si al aumento en los costes de salarios que tienes que pagar, de seguridad social correspondiente, este año un 10% de los seguros que tienen que obtener y que se han congelado las subvenciones públicas que se daban entonces, si hay un crecimiento en los precios de todos los productos fitosanitarios, si el agua aprobada para llevar al sur de la Comunidad Valenciana a Alicante singularmente, el gobierno de Sánchez decide que para los regantes no les llega ni una gota, al final es multiplicar una serie de costes cuando los precios pues son bajos. Y por tanto, para que eso no siga sucediendo, los agricultores han dicho basta. La peor cosecha de la historia, que fue hace una temporada, se perdieron 300 millones de euros. Los agricultores citrícolas, los naranjeros, Ximo Puig en campaña les prometió, para compensar esos 300 millones, les prometió 8. De los 8 no ha llegado ninguno. Y este año en el que estamos, el presupuesto de la consellería baja en 6 millones, pero sube un 31% el gasto en personal, porque claro, el número de asesores tiende a infinito, 116. Ximo Puig nombraba ayer a un líder de Juventudes Socialistas, su asesor número 25. Si es que tienen que ir en un autobús cada vez que necesita un consejo Ximo Puig, un autobús.
Y el consejo es malo, porque la situación de los agricultores y de los ganaderos es agónica, y por eso muchos miles y cientos de tractores y miles de personas, pues vamos a estar acompañando a los agricultores que se sienten víctimas del ecologismo de salón, que entiende al agricultor como un obstáculo para que ellos puedan pasearse los fines de semana libremente por los campos que trabajan, que cuidan y que cultivan. Los agricultores, que es un colectivo enormemente esforzado, que no solo tiene el reconocimiento de todo el mundo, sino que merece también que sus gobiernos les cuenten la verdad y que, por tanto, no los engañen, y por eso van a salir a la calle y nosotros estaremos junto a ellos. Bueno, Beatriz, hemos hablado de todo lo que ha sucedido con ese chantaje lingüístico, con la imposición ahora de la lengua, la ayuda del Partido Popular a las familias, de que estás en la comarca del Alto Palancia. A mí me gustaría que les informaras un poquito dónde deben dirigirse esas personas que se sientan afectadas y dónde le podéis prestar esa ayuda. Claro, sí, porque además es muy importante, si queremos ir a los tribunales, hace falta un procedimiento que es un poco engorroso, porque primero hay que presentar un recurso de alzada. Desde el PP vamos a intentar simplificar todo el proceso. Cualquier persona que sienta, pues eso, que está siendo agraviada, que están vulnerando sus derechos, que se pongan en contacto con cualquiera del PP, con la alcaldesa de Segorbe, con el presidente provincial, conmigo como portavoz. Cualquiera le ayudaremos y le pondremos en contacto con nuestros servicios jurídicos para que estudien individualmente cada uno de los casos. Bueno, yo creo que sí, es que es muy importante lo que dice Bea, porque aquí cuando nos hemos movilizado hemos ganado. El curso pasado se iba a imponer Islam en el Colegio Virgen de Gracia de Altura y en el Pintor Camarón de Segorbe. Los padres protestaron y no se hizo. El chantaje lingüístico por el cual nuestros niños, por hablar como sus padres, eran básicos, recursos impulsados por Bea Gascó, pero también por Isabel Bonich y por el resto del partido, hicieron que se condenase, y suman ya 40 condenas al gobierno valenciano por tratar de negar horas de inglés a los niños que hablaban en castellano y que se educaban en castellano. Ya no es solo una imposición nacionalista, es tratar de desvincular a los niños de sus padres. Es que un padre no pueda ayudar a su hijo a hacer deberes porque desconoce la lengua en las zonas castellanohablantes, y por tanto se trata de eso que la izquierda dice, y es que los hijos no son de sus padres, los hijos son del Estado, y el Estado decide por nosotros, que es uno, es Ximo Puig, y dos, y la condenada, bueno, la mujer del condenado educador, la señora Oltra, dos, y son ellos quienes deciden lo que tienen que aprender nuestros hijos, y por tanto es muy importante. Nosotros presentaremos mociones, ya lo están haciendo, en todos los ayuntamientos del Palancia y del Mijares, que somos 42 municipios con lengua materna castellana, que efectivamente somos un tercio de los municipios, pero más del 50% de los niños valencianos tienen como lengua materna en la comunidad valenciana el castellano, y por tanto tienen derecho a seguir hablando como sus padres. No había pasado nunca que te dijesen que las asignaturas más importantes, que las troncales, tienes que impartirlas como diga Ximo Puig, en una lengua que tú no quieres. Nosotros creemos en la libertad. Quien quiera educarse en valenciano, que lo haga. Y quien quiera educarse en castellano, como aquí decidimos, pues que también tenga ese derecho. Pues si tienes algo más que añadir. No, pues que la gente esté alerta, que esos proyectos lingüísticos, es decir, esta decisión de qué asignatura se va a dar en valenciano, es inminente, que las familias estén pendientes y de verdad que recurran a nosotros, que les ayudaremos para intentar que la libertad no abandone las aulas, ¿no? Que es una auténtica pena y un peligro. Pues nada más, muchas gracias a vosotros por haber estado aquí y haber hecho llegar a nuestra comarca del Alto Palancia lo que puede hacer y los servicios que pueden atenderles desde el Partido Popular. Gracias a vosotros. Muchas gracias.